Mi madre es una persona muy sencilla. Es bastante tímida y a veces peca de ser un poco clásica. Lo que más destacaría de mi madre es su humildad. Ella vive por y para las personas. Es feliz haciendo a los demás felices. Mi madre siempre ha sido una mujer muy trabajadora y nunca se ha quejado de nada. No le gusta nunca dar problemas y solo le gusta cuidar a los demás y se siente tranquila cuando ve que los demás están bien y felices. Lo que más destacaría de mi madre es su fortaleza. Y es curioso porque creo que ella se cree una mujer débil y sin embargo es la mujer más luchadora y más fuerte que he conocido en la vida y que conoceré. Mi madre es mi referente en la vida. Puede quedar un poco típico decir estas cosas, pero todo lo que hago y las metas que me pongo en la vida, siempre lo hago pensando en ella. Mi mayor propósito en esta vida es hacerla feliz y que se sienta orgullosa de mí. Tiene que estar orgullosa de cómo nos ha criado y que voy, si no lo consigo, por lo menos voy a intentar ser igual de fuerte que ella y seguir mirando hacia adelante. Y mi mayor propósito en la vida es que esté orgullosa de mí. El mayor recuerdo de mi infancia, o por lo menos el que más me gusta, es los sábados que salíamos a cenar mi padre, mi madre, mi hermana y yo. Y también recuerdo mucho todos los veranos que nos íbamos de viaje a diferentes sitios con mi papi en la camioneta. Me gustaba mucho viajar. María no tanto, pero yo eso le saco de ello. A mí me gusta mucho viajar. Y he tenido mucha suerte porque mi infancia ha sido muy feliz, no solo porque mi padre y mi madre la han hecho feliz, sino porque se han rodeado de personas maravillosas que hoy en día me siguen haciendo el día a día feliz. Yo también me acuerdo de los viajes en familia con Ano y Faustino. Hemos visitado millones de sitios, pero por ejemplo me acuerdo mucho de Zaragoza con las palomas. Mi padre disfrutaba mucho con ellos y nosotros con Bea y Faustino hijo, que es esos recuerdos de la infancia, de esos viajes nunca los voy a olvidar. También recuerdo cuando mi madre me dejaba en casa de mi tía, Mari Carmen, y mi tía me daba de comer y me pasaba la tarde allí. Yo creo que me gusta tanto la cocina y creo, me dicen que cocino bien porque lo aprendí de mi tía. Yo soy una niña muy feliz. Gorda, pero feliz.